más número 6 el día de ayer, el blog más número 5 se me estuvo complicando un poco para subirlo porque el internet de aquí pues nos estaba como que fallando. No sé, la verdad es, puse a cargar el video, se cargaba, ya estaba casi listo para subirse y se regresaba otra vez, en fin, de que me llegó como las 11, casi 12 de la noche, pues esperando a que el video subiera y nada, amigos. Pues ya lo que hice fue que lo dejé toda la noche cargando y pues ya ahorita en la mañana que me desperté, pues ya estaba, ya por fin subió. Y pues ya lo publiqué temprano porque pues ya ayer me atrasé con eso. Ya lo tenía grabado desde, terminé como a las 5 de la tarde en lo que lo edité y lo subí, pero pues el internet no me estaba ayudando mucho. Pero pues así el día de hoy estoy ya grabando el Vlogmas número 6. Espero terminarlo temprano y podérselo subir con tiempo para que no me agarren las prisas. Y bueno, chicos, pues les cuento el día de hoy. Ya le preparé el desayuno a mis niños. El día de hoy les hice unos hot dogs. Y ahorita pues ya estoy lavando. Ya saqué la primera carga de ropa, como vieron, la blanca. Y ya ahorita nada más la dejé remojando con suavitel. Y ahorita la voy a ir a colgar para que se empiece a secar, porque pues como saben mi lavadora está descompuesta, pero pues a ver qué sale en este día, chicos. La verdad que últimamente, bueno, estos días me he estado sintiendo así como que no sé, muy desmotivada, desganada, no sé, no sé qué está pasando conmigo, pero lo único que me entretiene es hacer estos videos para ustedes, porque no sé, chicos, de repente me siento así como sin ganas. La verdad que, bueno, yo antes de estar aquí en mi casa, yo trabajaba, tenía un trabajo. Creo que de repente como que la rutina pues nos agobia. Bueno, a mí siento que me agobia. Créeme que me encanta estar en mi casa, me encanta estar en mi casa, cuidar a mis hijos, estar al pendiente de ellos, pues me gusta, eso me gusta, pero como que ya la rutina como que me va, no sé, ya estoy estresada, no sé. Pero quisiera regresar a mi trabajo, la verdad extraño mucho mi trabajo. Tengo un año sin trabajar. Y pues ya. Mis amigos del trabajo me hablan, me escriben de repente, me preguntan, ¿no estás trabajando? ¿Ya regresaste a trabajar? No. Y les digo, pues no, no estoy aquí en casa. Sigo aquí en casa, chicas. Yo antes trabajaba en obras, en construcción, chicas. Trabajaba como supervisora de seguridad industrial. Es un trabajo muy bonito, la verdad. A mí me encanta, me encantaba ese trabajo. Es lo que está como que está más enfocado a lo que yo estudié, chicas. Y pues es mi profesión. A mí me gusta mucho ese trabajo y pues lo estoy extrañando demasiado, demasiado mi trabajo. No sé, he pensado dejar de hacer videos, de irme a trabajar nuevamente, pero también pienso en mis hijos porque, pues creo, no es igual a que uno los cuide, a que uno los atienda, a que otra persona, porque
Pues bueno, cuando yo trabajo, pues pago a una señora que me los cuida, ella les hace de comer, hace todo lo que yo hago, bueno, la limpieza, la comida, la ropa. Y pues ya mis niños, bueno, ella también los lleva a la escuela, los trae. Pero pues no es igual, chicos. Yo cuando estuve trabajando fue, bueno, en ese tiempo también entró la pandemia. Mis niños tenían clases en línea y como que no, o sea, no era igual. La señora sí los veía, pero pues no, ellos no sentían la misma presión de que pues uno está, uno como mamá está pendiente de sus tareas, de sus cosas. Y pues, pues ellas sí le hacían caso bien y si no, pues también, o sea, no es lo mismo, pues chicas. En ese tiempo mis niños bajaron un poquito sus calificaciones, bajaron su promedio y bueno, ahorita que yo ya regresé a la casa con ellos, pues mis hijos han mejorado otra vez bastante sus calificaciones, están saliendo muy, muy bien en la escuela. Y pues eso es lo que yo me pongo a pensar de repente. Yo digo, si regreso a trabajar, pues yo me distraigo un poco, salgo de la rutina, pero pues mis niños como que ellos sienten, resienten un poco esa ausencia de que pues ya no, yo no estoy. Créanme que, bueno, cuando yo trabajo, salgo de mi casa a las 5:30, 6 de la mañana a más tardar, y estoy regresando a la de 7 a 7:30 de la noche. O sea, ya nada más llego a dormir y en la mañana yo me voy y mis niños todavía se quedan dormidos. Y pues casi no los veo, nada más los fines de semana que descanso. Por lo regular, se descansa el sábado, se trabaja a mediodía y pues regresa, tiene uno el mediodía del sábado y pues el domingo nada más. Y pues ya saben los que trabajan que pues el día de descanso se va así rapidísimo y pues allá el día siguiente ya es lunes y otra vez y así. Pero pues no sé, chicas, espero sentirme mejor pronto. Les doy las gracias por estar aquí viendo mis videos, a todas esas personitas que me apoyan, que me dejan sus bonitos comentarios. Eso me levanta, de repente me levanta mucho el ánimo ver sus comentarios, sus bendiciones, su buena vibra que me dejan. Eso me ayuda mucho, chicas. Les agradezco muchísimo, muchísimo su apoyo. Bueno, les sigo grabando el video del día de hoy a ver qué me va saliendo, chicas, porque la verdad estoy lavando y pues hoy no creo hacer otra cosa porque tengo algo más o menos de ropa, no tanta, pero pues luego no me gusta atarearme con tantas cosas que hacer una cosa, hacer otra. Sí las hago, pero pues es un poquito más pesado, chicas. Y pues vamos a continuar con el video del día de hoy. Muchas gracias por acompañarme. Y pues vamos a comenzar. Bueno, amigos, vean, ya tendí la ropa blanca. Esta es toda la que tenía, toda la blanca, ya la tendí. Y pues vean, el día está algo. Está soleado, pero de repente así aquí es así porque está soleado, luego se nubla, luego vuelve a salir el sol. Es así como que, y de repente luego llueve y vuelve a salir el sol. Es como que muy impredecible el clima por acá, pero pues el día de hoy, mientras tanto, vamos a aprovechar este solecito hermoso que hay. Y pues ya, vamos a continuar con nuestra rutina del día de hoy. Esta fue la tercera carga de ropa que estuve sacando, que fue la de color más oscuro y colores rojos, porque la de color ya la había puesto desde antes y pues ya la tenía en suavitel. Ya ahorita estuve sacando esta para echar la última carga, que era la ropa negra.
es toda la ropa como la de color y la roja. Y por acá, aquí ya tengo toda la ropa oscura, o sea la negra, ya la tengo en agua de Suavitel. Y pues ya básicamente es la última carga. Ya nada más en la última vuelta de la lavadora le estuve poniendo unos pantalones de mezclilla y unos calcetines oscuros. Y ya es todo por el día de hoy de mi lavado, chicas. Para la comida del día de hoy estuve preparando unas tortas. Porque vean, mi mamá fue al súper y me trajo unos bolillos, pero estaban tamaño jumbo. Estaban bien grandotes, entonces estuve haciendo unas tortas de jamón. Les estuve poniendo un poquito de frijolitos de los que me quedaron del día de ayer. Y le puse jamón, queso, aguacate y un poquito de jitomate en rebanadas. Y pues eso estuve preparando para comer el día de hoy. Como les dije, como hoy estuve lavando, pues ya no me quise atarear en hacer otra cosa más complicada, sino que pues ya terminé de lavar, me bañé, fui por mis hijos a la escuela y pues ya ahorita estamos de regreso y ya les estoy preparando las tortas para la hora de la comida. Me hace como que una comida más práctica, más fácil de hacer y pues no tardo mucho en hacer, le preparo una a cada quien y listo. Dejando este video del día de hoy, este es el vlog más número 6. Muchas gracias por haber llegado hasta esta parte del video. Si eres nuevo por aquí, te invito a suscribirte, a regalarme un like, a compartir mi video. Espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima.